Infinity acompañó a Gypsy. Unos cañones de partículas bloquean el corredor de aire que va al pozo gravitatorio. Los escudos de la Infinity siguen caídos. Ábrenos la vía para subir y dar apoyo aéreo. Capitán, ¿cuál es la evaluación de los de reconocimiento? Sé que llevas un tiempo fuera de la acción, jefe maestro, pero esta es una operación urgente. ¡Enviar reconocimiento nos ralentizaría! Telemetría indica que los cañones de partículas están siendo controlados desde un puesto de mando al sureste de nuestra posición. Avanza ese objetivo y neutraliza los cañones. Nos veremos en el otro lado y tomaremos el pozo gravitatorio. Corto. No sé tú, pero normalmente prefiero un poco más de información cuando me informan. Nos las apañaremos. Jefe, Spartan Sarah Palmer de la Infinity. El comandante Lasky te espera en el Mammoth. De camino. Vaya, a alguien le ha compensado. Foscot 766 a Spartan Palmer, al fin estamos en el aire. Jefe maestro, señor, el oficial al mando te busca en la cubierta superior. Jefe, por desgracia tenemos que acabar con un par de cañones de partículas manualmente antes de poder llegar al puesto de mando. Jefe, Palmer de nuevo. El Mammoth tiene mochilas cohete a bordo. Yo de ti cogería una. Easy, sir. Compañía Gypsy, al habla el capitán del río. Luz verde. Acabemos con ese pozo gravitatorio para poder volver a casa. Buena caza. Corto. Vale, Gypsy, es hora de curárselo. Vamos a liarla bien.
el cañón electromagnético. Flanco fijado. Recargando cañón EM. Vale, jefe maestro, vía libre. Minimac a tu disposición. Destruye ese cañón de partículas.
activado. Vamos, todo despejado. Estamos en posición defensiva. Cuando estés listo para seguir, jefe. Forma de mantener lejos al Covenant. En esa nave. En el momento justo deberíamos poder tomarlo para entrar. Thank you.
Aquí Infinity. Estado. El Mammoth está bastante mal, señor. Llegará a los objetivos, siempre y cuando no nos empiecen a tirar piedras. No podemos arriesgarnos. Voy a enviar equipos para distraer al enemigo y que podáis llegar al pozo gravitatorio. Recibido, señor. Gypsy, en marcha. Compañía Shadow, compañía Castle. Presionen a esos cañones de partículas. Castle, posición 5x5. Listo para ayudar. Shadow a Infinity. Enemigos en el aire. EOF más cerca de los emplazamientos. Bien, muchachos. El terreno es demasiado abrupto aquí. Fuerza de asalto. Regresa al Mammoth. El que no esté a bordo se queda atrás. Vale, cerrando esclusas. Mammoth en movimiento. ¡No les importas! ¡Te reemplazaron! ¡Ay, Dios! No pasa nada. ¿Cómo? ¿Cómo que no pasa nada? Pongo tu vida en peligro y aún así dices que no pasa nada. Jefe, ¿entiendes siquiera lo que es el descontrol? Sí. No nos apagamos sin más. Nuestras matrices cognitivas se dividen exponencialmente según nuestra base de conocimiento total. Literalmente nos morimos de tanto pensar. No voy a dejar que pase eso. ¿Y si pasa de todos modos? Adelante. Hay un importante bloqueo más adelante. Creo que de aquí el Mammoth no pasa. El puesto de mando de los cañones está cruzando esa trinchera. Señor, voy más rápido solo. Te veremos en la Infinity, comandante. Lasky, corto.
Cortana, Infinity. Entramos en la estructura Forerunner. Entrecortado, pero coordenadas recibidas, Infinity. Nos llevará directamente a las coordenadas que nos dio la Infinity. Es como si esos centinelas quisieran que desactiváramos los cañones de partículas. Podría ser una trampa. Lo dices como si hubiese otra posibilidad. Hemos llegado a las coordenadas. Este parece el lugar. La red de cañones de partículas debe de usar estos dispositivos para apuntar y guiarse. Es un sistema automático, así que técnicamente no me permitirá redirigir los cañones para que se disparen entre sí. Técnicamente. Cortana, Infinity, los cañones están desactivados. ¿Qué aspecto tiene desde ahí? ¿Infinity? Cortana. Aquí dentro ya. ¡Jefe! Cortana. Cortana. ¿Quién eres? Soy lo que queda de la Forerunner, a la que llamaban la bibliotecaria. Se conservaron mis recuerdos para ayudar a la humanidad en su camino hacia el manto. Por desgracia, ese plan peligra. El didacta se marcha de Requiem. Pronto. No debes permitirlo. ¿Se va? Lo que busca es... el compositor. Un dispositivo que le permitirá contener al mayor enemigo que han afrontado los Forerunner. Vosotros. La humanidad se expandió por las estrellas con tremenda e inesperada violencia. Cayeron sistemas enteros antes de que los siervos guerreros del didacta se alzaran.
cuando el Didacta venció por fin a los humanos, después de milenios. Su sentencia fue severa. No teníamos forma de saber que los Forerunner no eran vuestro único enemigo. La humanidad no se estaba expandiendo. Estaba huyendo. Debilitados por el conflicto, no fuimos rivales para el parásito que os perseguía. Los Forerunner trazaron planes para un último gran viaje. Pero el Didacta se negó a ceder nuestro manto de responsabilidad. Salvaría toda la vida de la galaxia. A un precio. En la búsqueda de trascendencia de los Forerunner, el compositor debía tender un puente entre los reinos orgánicos y digitales. Nos habría hecho inmortales. Por un tiempo, parecía que sí, pero luego fue mal. Las personalidades almacenadas se fragmentaron y nuestros intentos por devolverlas a estados biológicos solo crearon abominaciones. Esas cuestiones morales escapaban de la atención del Didacta. Los Flat solo asimilaban tejido vivo. El compositor proporcionaría al Didacta su solución y su venganza. Los Prometeos son humanos. Eran solo el principio. Él habría codificado a toda tu raza si no le hubiésemos retirado la custodia del compositor y lo hubiésemos aprisionado aquí. Reclamador. Cuando catalogué a la humanidad para la repoblación, oculté al Didacta las semillas. Semillas que provocarían un hecho. Tu evolución física. Tu piel de combate. Hasta tu ayudante, Cortana. Eres la culminación de miles de vidas de planificación. ¿Planificación de qué? Nos ha encontrado. Aún en la muerte sigue entrometiéndose. Reclamador, el canto genético que introduje en ti contiene muchos dones, incluida la inmunidad al compositor. Pero ha de desbloquearse. ¿Cómo? Renuncia a tu contacto, esencia. Es necesario acelerar tu viaje evolutivo. ¿Podré derrotar al Didacta sin eso? No. Pues hazlo. Prepárate. ¿Cómo salimos de aquí? Ascensor, al fondo de la cámara. ¿Qué ha pasado? Tus biolecturas están muy alteradas. Es una larga historia, pero sé lo que busca el Didacta. Conozco esa parte. La bibliotecaria me informó cuando me sacó del sistema. Pero lo que no sé es lo que te hizo a ti. ¡Cierra el ascensor!
unos 7 y medio. ¿Cuál es la situación? Nos están dando bien aquí. ¿Pueden disparar al pozo gravitatorio? Negativo. Tráfico aéreo alrededor. Nos sería imposible fijar el blanco. Capitán, ¿y si podemos avistar el blanco con el localizador láser? Venga, mando táctico. Busca coordenadas de algún punto con línea de visión. Infinity no puede aguantar tanta violencia. Otra vez no. Esto ya no es por nosotros ni por la nave. Señor, ya hemos visto de qué es capaz el Didacta. Si lo dejamos marchar de este mundo, la humanidad peligrará. Mira, entiendo lo que crees haber visto. ¿Crees?
Con el debido respeto, señor, sé lo que he visto. Y con el debido respeto a ti, soldado, no pienso poner en peligro mi nave como consecuencia de las alucinaciones de un viejo Spartan y su IA averiada. Señor, ¿y si tiene razón? Navegación. En cuanto se confirme el sellado, quiero una ruta hacia la estación Carinae. Comunicación, prepara una baliza. No permitiré que te vayas de este planeta. Cortana. No quería hacer eso. Comandante Lasky, en cumplimiento del artículo 55 del reglamento 12-145-72 de la UNSC, te ordeno que extraigas ese chip de datos de la IA y lo retires definitivamente. No quiero. ¡Extrae el chip ya, comandante! Por favor, no quiero. Dame ese chip. Hay que detener al didacta. Si no lo hace usted, lo haré yo. Renuncia a la IA. ¡Es una orden! No, señor. ¡Teniente! ¡Arresta a ese hombre! ¡Capitán! ¡Arréstalo! ¡Capitán! Comunica a la Tierra que se acercan problemas. Cortana y yo haremos lo que podamos aquí.